El presupuesto de la Corte Suprema y otra mentira del monopolio. El recorte del 40% del presupuesto al Poder Judicial que dispuso el gobierno. Recorte del presupuesto del 40% que dispuso el gobierno sobre el Poder Judicial. Presiones de Cristina y Néstor Kirchner a la justicia. Embestida oficial contra la Corte. El gobierno redujo un 40% su presupuesto para 2011. Embestida oficial contra la Corte. Embestida oficial contra la Corte. Una vez más, el gobierno nacional salió a atacar a la justicia y a la Corte Suprema. Esta vez el gobierno todavía fue más allá. Y lo que hizo fue recortar el presupuesto del Poder Judicial. Este dinero, este recorte, significa que va a estar afectado el funcionamiento de los tribunales. Tiempo argentino. Justicia, el recorte más bajo en 6 años. Evolución del presupuesto del Poder Judicial. A ver, analicemos este cuadro. En el año 2005, del total solicitado, obtuvieron el 73,67%. En el año 2006 le otorgaron del total el 81%. En el 2007 el 82%. En el 2008 el 80%. En el 2009 el 81%. En el 2010 del total solicitado obtuvieron el 75,3%. Y para el 2011 del total solicitado para el Poder Judicial se contempla el 85,44%. O sea, que la diferencia entre lo pedido y lo otorgado, que es del 14,56%, es la más baja de los últimos 6 años. Embestida oficial contra la Corte. Embestida oficial contra la Corte. Es extraordinaria la capacidad para mentir. Es una barbaridad lo que nos está ocurriendo. 5.350 millones pide la Corte Suprema, 4.572 le dan. Hay una diferencia, pero es más baja que nunca. Nunca fue más bajo el porcentaje de lo que no le dan a la Corte, contra lo que dicen con malicia, además, los medios. El gobierno decidió continuar esta embestida contra la Corte Suprema, ahora con un recorte del 40% en el presupuesto del máximo tribunal para el año que viene. La tensa relación justicia-gobierno, en este caso un recorte muy importante de presupuesto para la justicia, la reacción de la Corte. Claro, nada menos. El gobierno nacional le recortó el presupuesto a la Corte. Que va a tener que vivir el año que viene con la mitad de la plata. Nunca fue más bajo el porcentaje de lo que no le dan a la Corte. Es el 14%. El año pasado fue el 24%. Hubo ocasiones en las cuales se llegó al 25% menos en el 2005. A lo que pidió la Corte, la respuesta fue un 25% menos. Ahora, en medio de todas estas discusiones, no tienen vergüenza. Es indignante lo que nos está ocurriendo con el periodismo en la Argentina, con el periodismo dominante, porque juegan demasiado con la ignorancia de la gente y trabajan sobre este aspecto. Muy bien, bueno, les aviso a todos los colegas periodistas que están trabajando en estos temas que los números son públicos, tiene acceso, cualquiera de nosotros puede tener acceso a efectivamente, a chequear, digo, para no cometer este tipo de errores tan notables, ¿no? ¿Sabés qué? Perdóname, pero a mí me parece que acá el manejo de los medios fue, bueno, ya el acostumbrado mayoritariamente, pero acá el gran manejo fue de parte de la Corte. Porque esta información con ese título de recortaron el 40% del presupuesto de la Corte salió en la página del Centro de Información Judicial, que es la página web que depende de la Corte Suprema. Y todos los medios lo levantaron de ahí. Entonces me parece que esa intencionalidad, obviamente política, cuando hablamos de intencionalidad política, la Corte es un actor político, y bien que lo es, y bien que lo sea, pero no podemos poner un manto de asepsia en la intencionalidad con el cual la Corte saca este título para generar esto en los medios que sabe que va a generarlos y así, digamos, agudizar esta lógica de enfrentamiento con el Ejecutivo Nacional. Eduardo. Yo me quedé corta entonces. Pará. No generalicemos. Quiero decir una cosa. Me preocupa más lo de Lorenzetti, porque la división de funciones que tienen en la Corte Suprema de Justicia, este servicio depende del presidente de la Corte. Sí, exactamente. ¿No será que quiso generar esta reacción para que los demás ministros lo acompañen? Yo pienso en Argibay, pienso en Carmen Argibay, a quien no tengo nada que objetarle,
pienso en Eugenio Zaffaroni, pienso en el propio Maqueda, que es un tipo que viene de la política. Yo no creo que él se imagine que va a impugnar una ley emitida por el Congreso, el que fue diputado nacional, fue senador nacional, por estas presiones. Pero me parece una gran picardía de Lorenzetti de generar esta información para que rebote como ha rebotado, ¿no? Claro, pero bueno, los otros ministros de la Corte, si no están de acuerdo, podrían decir. Ah, bueno, no es costumbre, tanto no le pidas, pero sí que seguramente habrán tomado nota. Bueno. Vamos a ver. Pero en todo caso, la información que da, en este caso a través de Lorenzetti, que da la Corte Suprema, es una falacia. Es mentira. Es mentira. Porque sedición. Sedición. Sedición, sí. Igual. ¿Qué va a ser? Todo no se puede. Estimado Bullo. No, yo creo que ahora tenemos que manejarnos con inteligencia. Yo creo que están todos los elementos para que los supremos sepan cómo tienen que actuar. Además, lo que hay que decirles también que esta ley votada por mayoría en diputados y también por una amplia mayoría en senadores, hubo 20 años casi de charlas, discusiones, debates. Y además esta ley abre un abanico que yo creo que va a significar un cambio de época en la Argentina y va a ser una verdadera revolución cultural. Esto no es para los periodistas, ¿eh? No. En esta ley están implicados músicos, actores, creativos, publicistas, directores, en fin, hay una gama tan grande. Yo te puedo decir que si ayer había mucha juventud es porque están todos con ganas de trabajar y ser creativo. Me queda una cosa. Para que quiero hacer una aclaración en respecto. Sí, pero ya sé de qué se trata. Quiero hacer una aclaración respecto de la ley, porque, a ver, está toda la ley en funcionamiento, aunque no esté toda reglamentada. Hay un plazo para esa reglamentación. Mientras tanto, lo que hay es una medida cautelar, de la cual el Grupo Clarín está muy interesado y cuya, digamos, la Corte tiene que fallar ahora, solicitando la derogación o por lo menos el alargamiento del plazo. Famoso artículo 161, para la desinversión. Es lo único que hoy está frenado, más allá del otro freno con una medida cautelar, que es el de la grilla que tendría que acomodar Cablevisión. Pero esto no implica, para que la gente tampoco se altere y piense que la ley está en el agua, digamos, no está en el agua. Hay dos temas muy importantes de la ley que tienen que ver con el plazo de desinversión y con esta ventaja al grupo Cablevisión, digamos, de no acomodar la grilla, que es lo que se está discutiendo en este momento. Ahora sí, Bullo, dígalo. No, lo que te quería decir que me quedó en el tintero, hablando incluso de lo que fue el discurso de Eve, en lo que fue un discurso seriamente duro fue el de la abuela Carlotto. Quien escuche con atención, no hay pérdida ahí, ¿eh? Así que bueno, así como dije que Eve nos contiene y nos va a contener, Carlotto, abuela, Tati Almeida, todas las madres son todas nuestras mamasas que nos van a contener. Señores, vamos al corte, ya volvemos. ¿Cuándo podrás?